A comienzos del año 1944, el médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo Carl Gustav Jung fue hospitalizado a los 69 años de edad tras haber sufrido una fractura en su pie al patinar sobre el hielo. Internado y en estado de inconsciencia, se vio asediado por delirios y visiones extrañas que estallaron tras sentirse expuesto a una muerte inminente. Y más tarde, su enfermera le diría que lo encontró rodeado por un claro resplandor luminoso, fenómeno que curiosamente ya se había observado en otros moribundos. En el límite más extremo entre el sueño y el éxtasis, Carl Gustav se vio a sí mismo flotando a miles de metros sobre la Tierra, justo encima de Ceilán. Y ante su vista se revelaron los imponentes mares y extensos continentes de la Gran Madre Tierra, en su forma claramente esférica, cubierta de bordes brillantemente plateados, y una luz azul refulgente. Desde los cielos pudo distinguir el desierto de Arabia, el Mar Rojo y el Mediterráneo, y logró divisar las majestuosas montañas nevadas del Himalaya. La contemplación de la Tierra desde tal altura es lo más grandioso y más fascinante que he experimentado. Al volverse al sur, en su visión cósmica y supraterrena, logró vislumbrar una enorme masa de piedra oscura, parecida a un enorme monolito meteorítico, una especie de templo arcaico que flotaba en el universo, invitándole a penetrar en su profundo misterio. A la derecha, un indio negro custodiaba la entrada en un trono de loto, con vestiduras blancas y un sutil estado de absoluta impasividad. Exudaba silencio e introspección. Nichos pequeños e innumerables nichos llenos de aceite de coco, mechas ardientes coronando la entrada al vestíbulo y profesando una aterradora y desconocida maravilla. Carl Jung estaba a punto de conocer lo incognoscible. ¿Qué encontraría en este insólito paraje? Pero de pronto, se vio invadido por una sensación extraña y sobrecogedora, un sentimiento de que todo lo manifiesto desaparecería a causa de sí mismo. ¿Qué estaría sucediendo con esa mente humana que aún permanecía conectada a su ser? Una impresión de que todo lo que pensaba, deseaba e incluso experimentaba en la existencia vivencial le abandonaba. Un proceso que, según el propio Carl Jung, fue extraordinariamente doloroso. Sin embargo, algo íntimamente esencial permanecía, a todas sus historias pasadas y presentes grabadas en lo más recóndito de su interior, se le sumaban la sensación de estar intensamente conectado consigo mismo, plena y sustancialmente. Carl Jung reconoció que lo único que tenía era lo que en sí mismo era, profunda, maravillosa e infinitamente, y no tenía nada más que el sí mismo. Sus pasos hacia su propio santuario se encontraban envueltos en la abrumadora certeza de que allí, encontraría a todos aquellos hombres con los que tuvo relación alguna vez. Sabría todo sobre sus vidas pasadas, tomaría conciencia del motivo por el cual nació como Carl Gustav Jung, y comprendería claramente su rumbo futuro. Allí sabría la razón por la que su vida había sido tal y como fue, y no de otro modo. Mi vida me parecía como recortada con las tijeras de una larga cadena, y muchas cuestiones habían quedado sin respuesta. Carl Jung estaba expresando patente y lúcidamente que su vida en aquel entonces como médico psiquiatra y psicólogo que era, era solamente un fragmento de toda su grande e inconmensurable existencia experiencial. La travesía puramente infinita de sí mismo, y todos sus porqués que lo guían hacia el centro del mandala, el gran laberinto de la vida, la individuación. De pronto y meditando aún sobre su condición, observó elevarse sorpresivamente desde Europa, la imagen de su propio médico encarnando la forma arquetípica de Asclepio, dios mitológico griego de la medicina y la sanación. Carl Jung mantuvo una muda transmisión de pensamientos con el recién llegado, quien había sido delegado por la Tierra en protesta contra su partida definitiva, porque muchos eran los que exigían el regreso de Carl Jung. Recibido y comprendido el mensaje, la visión acabó y como aquel niño que experimenta el intenso y traumático despojo del vientre de su madre, Carl Jung desilusionado, alterado e impactado por haber abandonado la celestial e indescriptible percepción fuera del espacio-tiempo, tardó varias semanas en decidirse a volver a vivir como un hombre en sociedad otra vez. Al regresar nuevamente al plano de la Tierra, sintió una paradójica antipatía por su médico allí presente, quien extraordinariamente le había vuelto a la vida, y preocupado retomó nuevamente la visión. Carl Jung sabía que esta aparición arquetípica significaba que su médico había sacrificado su vida para salvar la suya propia, e intentó advertirlo por todos los medios. Pero no obtuvo comprensión a tal descabellada afirmación, y el mismo día que Carl Jung recibió el alta,
cumpliéndose la profecía, su médico falleció. Tras superar su iniciática experiencia, fue consciente de que su percepción de la realidad y de la vida se había transformado. Luz y fuego candente e infinito se habían encendido en su corazón, ahora resurgido de entre las cenizas. Y ya no deseaba huir de la vida y su existencia. Entendió que la clave estaba en la aceptación incondicional de la experiencia tal y como deviene, y cómo es posible comprenderla y asimilarla en el momento presente. Asumiendo la incertidumbre y los fracasos, sabiendo que no existe garantía alguna de prescindir de ellos o de incurrir incluso en un peligro mortal. Las casualidades no existen, en el universo, todo tiene su razón de ser, y está siempre guardado por la esencia primordial de la cual todos formamos parte y somos. El sentido de la vida es vivir a la par que descubrimos sus secretos. Debemos buscar el tesoro escondido de cada experiencia, por dolorosa que fuere, y las puertas de la luz de la conciencia se abrirán, porque estaremos preparados para entrar en ellas. Renacemos a cada instante. Carl Jung vislumbró el regalo de la vivencia y el destino, floreciendo en un sí mismo más tenaz, fuerte, persistente y radiante, un sí mismo poderoso que logró despertar a raíz de una dolorosa pero necesaria experiencia. No podría haber sido de otro modo. Dejemos de huir de la verdad, contemplémosla en nuestro corazón, fuente de vida y amor. Si te gustan los misterios del mundo invisible, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción y en la campana para mantenerte actualizado sobre todos nuestros últimos vídeos y descubrimientos.